Buenos días y bienvenidos a nuestro reporte financiero del viernes. Alibaba Cloud, la columna vertebral de tecnología e inteligencia digital de Alibaba Group, ha lanzado Model Scope, una plataforma de código abierto que viene con cientos de modelos de IA, incluyendo modelos preentrenados para desarrolladores e investigadores globales. El gobierno británico aumenta el impuesto sobre los beneficios de las empresas petroleras y de gas natural en un presupuesto de emergencia que pretende restaurar la credibilidad económica del país. El dólar repunta a causa de los sólidos datos sobre el comercio minorista estadounidense, que han puesto en duda la reciente versión de que la inflación está retrocediendo y que los tipos de interés en Estados Unidos no tienen por qué subir mucho más. El dólar subió 0,5% frente al yen en la última sesión bursátil. El CCI indica una oportunidad de comprar. El precio de Bitcoin dólar se mantuvo prácticamente sin cambios en la última sesión. El CCI está dando una señal de comprar que va en contra de nuestro análisis técnico general. El oro cayó 0,7% frente al dólar en la última sesión de transacciones. La señal del MACD está en línea con el análisis técnico general. El par petróleo-dólar se desplomó 3,4% en la última sesión. El RSI está dando una señal de vender. Las ventas de viviendas existentes de los Estados Unidos se publicarán a las 15 GMT. El conteo de plataformas petrolíferas de EU Baker Hughes de los Estados Unidos a las 18 GMT. El saldo de la cuenta corriente de Portugal a las 11 GMT. Las posiciones netas TFTC, GP y NC de Japón se publicarán a las 20:30 GMT. La confianza del consumidor de GFK del Reino Unido a las 00:01 GMT. Las ventas minoristas de Reino Unido a las 7 GMT. Esperamos que hayas disfrutado de nuestro panorama del mercado del viernes. En nombre de todos, le deseamos un día productivo de operaciones.